Hola a todos, estoy aquí de vuelta con Legend of Zelda Ocarina of Time. Y esta vez, bueno, no vamos a enfrentarnos a Ganon, sino que vamos a intentar conseguir la espada Big Brom. ¿Vale? Primero es una secuencia de objetivos que hay que realizar. O sea, lo primero que hacer es hablar con ella, que nos va a dar. He criado un huevo tipo cuco en miniatura. Le llamó cuco de bolsillo. Estos pequeños no me dan alegría. Los cucos son expertos en levantar a perezosos y dormilones. ¿Habías oído hablar de ello antes? Les encanta ir viendo por ahí cuco, especialmente si despiertan a un gran dormilón. Sin embargo, mi cuco no es feliz ahora mismo. Tú parece que se te da bien manejarlos. Toma, aquí tienes este huevo. Cuando el cuco nazca, tráemelo al poco rato y comprobaré su humor. ¿Qué piensas? ¿Lo intentarás? Sí. Vale, y tenemos que esperar a que se haga de día. Otra vez. A ver si funciona con la canción. Vamos a tocar. Para que se haga de noche. Está pendiente de mi inventario. Aquí está, el huevillo. Mira, lo ven ahí abajo. Nada más voy a tocar la canción. Tendría que esperar un día. Ahora que será, no sé si contará la trampa. El cambio del sol. Sí. Mira, un pollo salió del huevo que estabas incubando. Es el milagro de la vida. Vale, ahora tenemos que entrar a la casa de esta mujer, que es esta de aquí, que está a la izquierda. Así que cuidado, señora. Vamos a subir por las escalerillas y entremos por la puerta. A ver, vamos a ponernos el cuquillo aquí. Y ahora tenemos que quitar bicho. Ah, mira, aquí hay un corazón. Y en teoría había que despertar a alguien que estaba por aquí. ¡Cuánto oro! Y yo sé cómo conseguir ese corazón. Teniendo que trepar. Esto lo voy a conseguir ahora, espérate. Breve pausa para conseguir un corazón. Parece que los gestos no funcionan aquí. Vale, vamos a hacer de noche. Otra vez. Porque me dice, entra en la casa. O sea, porque estaba siguiendo como una guía. Entonces, mira, las calaveras no la había conseguido. Ah, mira, perfecto, voy a aprovechar y la consigo. Vamos a ver. Tengo que despertar a alguien, pero ¿dónde está ese alguien? Al que tengo que... Hola, guapetón. Vamos a ver dónde coño estaba la persona que estaba viendo. Aquí no es. El único que conozco yo que duerme es el papá de esta mujer. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. De la de que me dio a Pona. Se me fue el nombre. A ver, ¿aquí hay alguien durmiendo? Sí, aquí está. ¿Ves? Mira el papá, el Mario Bro. ¿Qué ha pasado? ¿No puede alguien dormir un poco por aquí? ¿Ahora me dice? Salvaste a Malon, Malon. Gracias. Entonces voy a volver al rancho. Sí. ¿Y qué me das? ¿No me das nada? Pues nada. Quítate. Vale, muy bien, chao. Chao, señora. Muchas gracias por su hospitalidad, por el cafecito
Y ahora, después de haber usado el pollito, volvemos a hablar con ella. A ver, vengo, petona. Porfa, haz feliz a mi cuco, ¿ok? Pero si ya acabo de despertar. Ah, se lo tendré que enseñar a lo mejor. Sí. Oh, tu cuco parece muy feliz. Debe haber despertado un tipo de perezoso. Eres un gran cuidador de cucos. Te doy un raro y valioso cuco. Si estás interesado. Se llama Kojiro. Y él era el cuco de mi hermano. Su cuerpo azul es encantador. Es tan precioso. Desde que mi hermano se fue, es extraño. Pero Kojiro ha dejado de piar. ¿Quieres quedarte con Kojiro? Sí. Y me quedo con Kojiro. Vale, vale. Okay. Mi hermano ha debido de sentirse muy solo. Muy bien. Pues ahora tenemos que ir con este peculiar cuco a el bosque perdido, donde está el hermano de esta chica. Que este hermano nos va a dar una seta. Y después de que nos dé esta seta, tenemos que venir a toda hostia, porque tenemos unos 3 minutos a hablar con la bruja que está por aquí, para así poder darnos una poción. Una cosa así, era algo de hacer a toda hostia, pues. Aunque bueno, puedo tocar de noche porque mientras voy de camino se puede ir haciendo de día. Y si porque no me da tiempo, bueno, repetiré. Y en teoría, el niño tiene que estar aquí. Mira. Este es tu hermano, porque feo es mi niño, para lo que digo. Kojiro, ¿por qué normalmente es... Kojiro? ¿Por qué normalmente solo un tipo como yo puede enseñarte eso? Significa, tú debiste ser agradable. Lo eres, tú lo eres. Por favor, señor agradable, dale estas cosas a la vieja bruja de la tienda de pociones en Kakariko. Te desaparecerás si tardas mucho, así que date mucha prisa. Venga, 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 venga. Debe ser de Kakariko. Tenía que ir al bosque, ya veo. Dámelo ahora mismo. Sí. Qué bonito el gatito de esa bestia. Si ves a ese loco, dale esto. Es la medicina más fuerte que jamás he hecho. Pero esta poción no tendrá efecto en monstruos. Vale. Para algo, vamos rápido al bosque perdido. Ellos dicen que no hay medicina que pueda curar al loco. Creo que será verdad. Vale, ahora tenemos que volver al bosque, pero aquí sí tenemos que procurar que sea de día. Porque el tipito ese, en verdad, está como maldito, por así decirlo, tiene una enfermedad en la que le hace ese aspecto por el día y por la noche tiene otro. Vamos a abordar. ¿Qué hay? ¿Está con una vista? Esa medicina está hecha
conserves del bosque, devuélvela. Vale, y tenemos que ir a el tipo este. Jejeje. ¿Vas a hacer también? No sé. El señor este que está por fuera, de donde la Gerudo, tenemos que ir ahí, que es el carpintero. Y llegamos a donde tenemos que llegar, que es aquí. Para la parte de los Gerudos, si este es el señor tan amable con el que tenemos que hablar. Dejado con la vieja señora. Oh, bien, mi herramienta picorón está rota. Y voy a Queen, a Ciudad Corona Separada. Has aparecido justo a tiempo. ¿Me darás mi sierra? Sí. Buen niño, gracias. Siento no poder darte algo acá, pero de todas formas, toma esto. Ok, y ahora... bueno, te tengo que dejar aquí porque me queda muy lejos llevarte conmigo. Guardamos. Y otra vez. A ver. Mira, ¿ves? Me está diciendo aquí el candito que tengo que irme aquí. La que me ha dado este señor. Está que grande. ¡Ay, qué mono! Está dormidito. Toma, guapo. Prepáramela. Este cuchillo roto lo hice yo, de verdad. Me gustaría arreglarlo, ¡oh, sí! Pero por culpa de la erupción de ayer, mis ojos están irritados. ¡Ay! Hay unas buenas gotas oculares en el dominio de Sora. Las encontrarás y vas a ver al Rey Sol. Porfa, vea por las gotas oculares, ¿sí? Probante de no sé qué. Vale. Y... yo, pero el Rey Sora está en el otro. Algo voy a ir... aquí. Buena, Rey. ¿Y tu hija? Tu hija no te quiere. Te abandona. Se fue a ser sabia. ¡Oh! ¡Este bueno! ¡Cotas torres! Podrías decirlas, tenemos, podrías decir que no. Tenemos los ingredientes. Si llevas los ingredientes al doctor de Portocho del Lago, te la podría hacer las gotas. Pero necesitas entregarlas frescas. ¿Puedes hacerlo antes que se rompa? Sí. Esto, oh my god. Date prisa. 3 minutos. Toma, señor. Parece, no es quieto. No funciona aquí. ¿Cómo que no? Oh, me estás contando. Oh, wow. Nadie ha visto un globo ambulante fuera de este dominio Sora. ¡Celo! Esos globos oculares son buenos. Esta noche cocinaré globos de rana por primera vez en mucho tiempo. ¡Ay, ay, 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 ay!
Será estupendo, por favor. Gracias al rey Sora, ¿eh? ¿Qué? Son para hacer gotas oculares para Vigorón. ¡Oh, qué disgusto! Deberías habérmelo dicho antes. Tiene cara de zombie el bicho, ¿eh? Aquí tienes. Esta medicina no tiene ningún conservante, así que no aguantará mucho esta temperatura. Corre tan rápido como tú puedas a Montaña Muerte. Eres joven, podrás. Ay, mira lo pobrecito con los ojitos todos malitos. Toma. ¿De verdad me has traído las gotas? ¡Qué alivio! Voy a usar las gotas ahora mismo. Todo el mundo se entera que se está echando las gotas. ¡Wow! Esto es estimulante. Funciona muy bien. Ahora puedo volver a mi trabajo de herrero. Mi trabajo no es consistente, así que te daré esto para que no me olvides. Cuando pase unos cuantos días, vuelve. Espérame, ten paciencia. La espada Vigoró tiene las muestras de reclamación. No esperes a que estas esté completa. Pues vamos a hacer una prueba. Voy a entrar primero para tocar la canción. Va a ser de día, de noche. Creo que son tres días o así. Vamos a ver. No sé si son tres días o simplemente uno, como la gallina. Como dijo, vuelven unos días. Y ya salgo a ver. Vale. Voy a ver. Venga. Perezoso. A ver. Sí, esta espada es mi mejor trabajo. Y por fin tenemos la Vigoró. No se romperá. Y ahora, para que la veáis. Vamos a ponerle aquí. Y ahora, para que veáis el tamaño de la Vigoró, nos la vamos a equipar. Guardamos. Y mirad que es espada. Es gigante.
Así que bueno chicos, eso es todo. Así se consigue esta preciosa espada vigorón. Podéis pegar con ella y no se rompe porque es auténtica y merece la pena tener. Así que chicos, espero que os haya gustado y en el próximo capítulo mataremos al ganador. ¡Chao!